Muy buenas tardes, colegas. Damos inicio a una nueva conexión monumental desde la sala de prensa Alberto Arellano Muraga, en el Estadio Monumental. Hoy, nuevamente, con una conferencia mixta. Primero iremos con nuestro defensor, Maximiliano Falcón, del plantel profesional masculino. Posteriormente, iremos con Yusmeri Ascanio, del plantel profesional femenino. Colegas, por favor, recordar que es una pregunta por medio y encender solo el micrófono al momento de preguntar para sin interrumpir las respuestas de Maximiliano. Inicia esta conferencia de prensa Benjamín Monón y ESPN. Hola, Maxi, ¿cómo estás? ¿Me Hola, escuchas Benja. bien, cierto? Sí, todo bien, vos. Buenísima, todo bien por acá. Me eh, Maxi, te quería consultar por eh, bueno, la oportunidad en el partido de mañana de ser eh, titular frente a, a Unión Española por la lesión de, de Matías Saldivia preguntarte por esto de regresar a las canchas que estuviste un tiempo fuera haciendo alternativa. Eh, y también en medio de eh, mucha información que salía, de que podías partir a Nacional, a Peñarol, eh, ¿cuál fue la conversación que tú tuviste con Gustavo Quinteros o con Daniel Morón que finalmente decidiste quedarte en, en el Monumental? Gracias. Bueno, primero que nada, un compañero cuando se lesiona no es algo bueno. Y aparte, la relación que tenemos con Matías, con Emiliano y con Daniel es, es totalmente sana. Es lo que siempre digo que, que ayuda a crecer a lo demás. Y enseguida que, que terminó el partido le escribí y bueno, me dijo que tenía un poco un poco de dolor. Este, obviamente contento por volver a jugar, pero, pero eso como te digo, eh, ahora Matías se va a recuperar y, y bueno, vamos a estar ahí para lo que necesite. Y en el tema ese de que me decí sí hubo sondeos, a mí me hablaban conmigo también, pero como te digo, eso ya pasó, Gustavo dejó claro, igual que Daniel, que, que soy importante para el plantel. Que querían que me quedara, entonces eso nomás ahora estoy enfocado más que nada en el partido de mañana y tratar de, de sumar los tres puntos. Siguiente pregunta, Marcelo González Mega. Hola Maximiliano, ¿cómo te va? Buenas tardes. Eh, mañana en la visita a Santa Laura, la cancha de la Unión, eh, vuelve el público. Eh, obviamente no van a ver Colo va a haber gente de la Unión Española. Pero ustedes también están cerca de recibir a su gente. Eh, te quiero preguntar por, por una fecha especial, distinta, porque vuelve la gente, eh, porque obviamente también para ustedes será importante cuando vuelva su público al Monumental si ya le han dicho algo, cuándo van a poder jugar con, con su gente en su estadio. Sí, bueno, más que nada, ese que decís vos de que vuelva la gente, ya es algo muy importante. Eh, en este caso, como decís vos, es de visita, pero eh, esa mística que le faltaba al fútbol, que no era lo mismo que los jugadores generalmente lo, lo necesitamos. Y bueno, también acá de local va a ser algo, algo, hermoso, algo hermoso, porque como dije yo, que desde que llegué no, no he jugado con hinchada, entonces estoy con ansia esperando ese día que llegue. Siguiente pregunta, Andrés Mitchell, TVN. Hola Maxi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Maxi, ¿cómo, ¿cómo se controla la ansia de, de volver a jugar, eh, de volver a tener eh, público en, la, en las gradas? Y va a ser, me parece, tu primera vez con, con hincha. Eh, esta vez no va a ser eh, hincha Colocolino, pero sí con gente en el, en el estadio. Gracias. No, como dije, muy contento porque, como decís vos, este, va a ser de visita, pero, pero lo importante es que la gente va, va a ingresar nuevamente. Y, y cuidarlo, cuidarlo entre todos porque costó, costó muchísimo tiempo que la gente volviera y, y bueno, si lo cuidamos esto va, va a seguir así y va a poder entrar más, más gente capaz que no va a entrar la mayoría o no van a entrar todos los que quieren pero bueno, ya dimos un gran paso y hay que, como te digo, hay que cuidarlo porque va a ser algo, algo hermoso Siguiente pregunta, Carlos González, Diario La Tercera Hola Maximiliano, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, Maxi, gracias. Me alegro. Maxi, bueno, alegro. Eh, quería volver un poco a lo que te consultaba el colega de ESPN. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viviste esas semanas de, de incertidumbre por ahí cuando se decía que podías ir, ¿tú no? psicológicamente? Me imagino que igual debe haber sido complejo, entonces me gustaría si me podías contar un poco cómo, cómo enfrentaste esos días. No, bueno, como decía la incertidumbre, la incertidumbre que está a veces ahí en, en la vuelta. Uno tiene que darle mucha mucha bolilla porque a veces te saca un poco del papel. Este, y bueno, traté de, de quedarme con como te digo con la cabeza en el plantel, de que mis compañeros me necesitaban para para cada partido, juegue o no juegue. Y eso más que nada traté de mantener la calma, como te digo hablando con con la gente del club y hablando con mi familia, este, porque el fútbol es así, entonces. Eso, más que nada, traté de mantener la calma porque mi, mis compañeros me necesitaban concentrado en lo, que, en lo que nos venimos jugando, que es muy importante. Siguiente pregunta, Daniel Arrieta, TNT Sports. Hola, ¿qué tal? Maxi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Daniel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Qué bueno. Maxi, quería preguntarte por, por esta vuelta eh, a, la, a la titularidad ya ha... Que ha contaste algo, pero quiero saber más detalles, cómo te sientes, cómo crees que te toma esta nueva opción de, de ser titular y si, y si sientes que, pese a que quizás no tienes tanto fútbol, sientes que estás preparado para, para jugar. Gracias. Sí, bueno, físicamente, mentalmente estoy preparado. Eh, como te digo, la oportunidad de, eh, la tenés que aprovechar y bueno, voy a tratar de dar eh, lo máximo de mí como siempre. Eh, soy un jugador que, que vive así el fútbol, después si las cosas salen o no salen, ya será porque a veces te levantás en un mal día o el rival te puede superar. Pero muy tranquilo, mis compañeros me han apoyado mucho y, y como te digo, estamos todos para el mismo lado y eso es mucho más fácil. Ayuda, ayuda a rendir mejor, y entonces me siento muy bien para el día de mañana. Siguiente pregunta, Rodrigo Gómez, Radio Cooperativa. Maximiliano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Te quería... Bien, bien. Te quería preguntar por el entrenador. ¿Cómo lo has visto, bueno, con esta situación que, que se queda, que te quedaste tú, que estaba bastante inquieto él, estaba esperando por un buen refuerzo también en la delantera que no se concretó. Y en el fondo, cuál es el mensaje que le está dejando él a ustedes, cómo lo notas, de cara a estas fechas finales, terminar quizás líderes en la primera rueda ¿Cuál es el mensaje que le está traspasando y cómo lo ves con todo este tema en paralelo que se ha dado también en el desarrollo de los, de los refuerzos, eventuales incorporaciones? No, yo siempre digo que las incorporaciones, eh, mientras vengan para sumar, bienvenidas sean. Entonces, bueno, nosotros tenemos claro lo que lo que nos estamos jugando, eh, lo que entrenamos día a día, y yo creo que no se escapa más de eso, hacer una burbuja entre nosotros y, y dar lo mejor en cada partido que lo más importante es tratar de sacar los tres puntos. Siguiente pregunta, Cristian Alvarado, Radio Agricultura. Maxi, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andas ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias. Muy a ver, bien. si hay un sello que te caracteriza a ti, ese, el temperamento, esta garra que colocas en la cancha, ¿no? Y uno lo puede llevar al lado de lo, de, de, quizás de lo e. De la emoción también, y lo quiero traspasar principalmente al tema de, de tu opción de, de quizás de poder haber salido de, de Colo Colo. Quizás eso también te llevaba a decir: a ver, si no estoy jugando, si no soy si no estoy siendo titular y, y me están dando esta otra posibilidad, podría ser una, una chance de, de, de buscar otros desafíos. Eso te termina un poco también llevando esta posibilidad de poder partir y te terminas convenciendo para que te terminas quedando en, el, en Colo Colo, una cosa así. A ver, el, lo primero que pensé cuando vine al club eh, fue en tratar de ayudarlo y creo que eso engloba todo. Yo tengo un compromiso con el club y, y lo quiero asumir al máximo. Yo quiero salir campeón, quiero tratar de ganar todo lo que se pueda y, como te digo, el fútbol a veces se presentan este, oportunidades, pero una vez escapa de eso. Eh, como te digo, ellos se encargan de, de las negociaciones. Pero como te digo, yo quiero estar enfocado más que nada acá en, en lo que tengo que hacer y que y de lo demás que se encargue el club. Siguiente pregunta, Cristian Ávila, Radio ADN. Hola Maxi, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Bien. Respecto al, a los sondeos que tú comentaban y ya te preguntaban también los colegas, más allá de los sondeos, el interés de otros clubes. ¿Tú realmente querías partir de Colo-Colo y en esa misma línea, así es que te dolió mucho a ti perder la titularidad en el equipo? Gracias. No, a ver, como dije en la pregunta pasada, eh, yo tengo un compromiso con el club y acá quiero el tiempo que esté, quiero ganar todo lo que juegue. Después, uno si juega de titular o no juega de titular, eso ya, ya es otra cosa, porque el día a día, el entrenamiento, el técnico ves características diferentes y él elige y, y, y como te digo, si no se puede sumar dentro de la cancha, hay que sumarlo fuera, porque los campeonatos no los gana un jugador, ni los ganan 11 jugadores, los ganamos todos juntos, los que entrenan, eh, digo, los que están citados los que no, y los que quedan afuera. Entonces, más que nada, como te digo, eh, estaba preparado para, estoy preparado para lo, para lo que me pida Gustavo. Siguiente pregunta, Laurencio Valderrama, Radio Sport. Y Radio Portales. Hola, Mansi, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gusto de, de saludarte y verte o, otra vez para acá en Conexión Monumental. Preguntarte, bueno, eh, por, el, por el próximo rival, por la Unión Española, justamente van a jugar el día de mañana en Santa Laura, pero además van a jugar dos partidos por la Copa Chile. Un rival que, que viene bien, eh, está con un goleador como Kitan Palacio, con un ex compañero. De ustedes, como fue Miguel Pinto, gran actuación ante Guachipato, como ven en general a esta Unión Española que le van a enfrentar no solamente mañana, sino en las semifinales de Copa Chile. Muchas gracias. No, como decís vos, vamos a tener una silla de partido contra el mismo rival, el cual viene jugando bien, el cual tiene muy buenos jugadores. Y nosotros entrenamos para tratar de quebrar esa, esa fortaleza que tengan y tratar de, de cuidarnos, como decís vos, porque ellos también van a hacer su juego y eso más que nada tratar de, de ir a, a la cancha de ellos mañana a sacar el mejor resultado este, a ir por esos tres puntos y, y bueno después pensar en, en lo que es la Copa Chile pero primero como te digo partido a partido y hacer lo mejor que se pueda siguiente pregunta Sebastián Munizaga Dale algo. hola Maxi cómo estás me escuchas hola sí sí te escucho bien buenísimo eh, Maxi a ver, eh, últimamente Colo Colo, Blanco y Negro, está explorando el, el mercado uruguayo. Eh, te trajeron a ti en, en primera instancia y poco a poco ha ido viendo eh, el mercado uruguayo. Y en esta última hora justamente se han vinculado eh, o ha sonado varios nombres uruguayos para que lleguen como posible nueve, Facundo Batista, eh, Vecino, Rodrigo Aguirre, entre otros. Si tú tuvieras la oportunidad como conocedor del fútbol uruguayo de recomendar a un goleador, eh, para Colo Colo, ¿a quién te traerías eh, para, para jugar acá en el Casique? Es que eso creo que no, no, no me correspondería a mí, más que nada. Sí, tengo, bueno, algunos colegas uruguayos, eh, los que nombraste son muy buenos jugadores, así que ahí el club creo que, que tendría que... Que esa parte verla a ellos en realidad. Porque, como te digo, son buenos jugadores, pero de eso no me encargo yo, así que no sé, no eh, sería injusto recomendar a uno solo, porque los, que, los tres que nombraste y seguramente hay un par más que, que son muy buenos jugadores. Siguiente pregunta, Hugo Vergara, Sintonía Alba Radio y Relatos Populares. Buenas tardes, Maximiliano, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todavía, muchas gracias. Me alegro. Eh, Colo Colo atraviesa un muy buen momento en el cual llevan 11 partidos invictos, una racha bastante extensa y solo han recibido 7 goles. Eh, tú, como conocedor del tema, ¿cómo analizas y cómo ve a la línea defensiva del Cacique? Muchas gracias. Bien, yo creo que los que han jugado lo han hecho de gran manera. Eh, como decís si vos, si llevamos 11 partidos sin perder... Eh, es algo muy bueno, son números buenos también los que acaban de, no, de mencionar. Entonces, es el camino. Eh, estamos re, eh, muy contentos porque el año pasado se, se pasó mal, fue una, una situación totalmente diferente. Entonces, eso, disfrutar, pero con responsabilidad porque sabemos en el club que estamos y sabemos que acá en Colo-Colo hay que salir a ganar todos los partidos. Siguiente pregunta: Matías Paez, Sentimiento Popular. Hola Maxi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias. Maxi, yo te quería consultar sobre Cristian Palacio y competir sobre los ambos frentes. Colo Colo está arriba en el torneo nacional, está en semifinales de Copa Chile, por lo tanto, yo creo que el grupo lo que quiere es ganar ambas competiciones. Así se ha visto, se ve que el plantel está unido y también en redes sociales hemos visto que eres amigo de Cristian Palacio. ¿Cómo trabaja Maxi Falcón para anular en estos partidos al Chorri? Muchas gracias. Bueno, el Chorri es un gran jugador, pero bueno, el día de, de mañana va, va a ser una, una linda competencia porque, como decís vos, tenemos una buena relación y bueno, lo, lo admiro como jugador también. Es un jugador, como te digo, este, muy peligroso y vamos a tener que estar arriba de él y bueno, si le tengo que pegar algún, alguna patada, le vamos a tener que pegar. <laughs> pero de eso se trata, tratar de, 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 como es, de hacer lo mejor posible porque es un gran jugador, entonces yo creo que mañana va a ser un, un lindo partido. Vamos con la última pregunta, Gonzalo Hermosilla, Misur Deportes. Viene con delay. Bueno, damos por finalizada esta conferencia de prensa de nuestro defensa Maximiliano Falcón. Le agradecemos a nuestros colegas. Le pedimos también que se mantengan conectados. Ya viene Yusmeria Escanio para la conferencia del plantel profesional femenino. Muchas gracias, Maxi. Muy bien, muchas gracias a todos. Vamos arriba. Un abrazo y grande.